Hello, Mia. Hello. How are you? Fine. Great. It is cold again. Do you like cold weather? Más o menos. More or less. Más o menos se dice more or less. También se puede decir so-so. Hello, everybody. Oh. En realidad no me gusta, no me gusta nada. Entonces cuando no me gusta digo I don't like. Porque aparte de la cuarentena que nos salimos, tampoco no puedo salir ni a sentarme afuera porque hace mucho frío. Hablan de... Sí, ¿te das ganas de hacer cosas cuando está el tiempo así? ¿Cómo? Si le dan ganas de hacer cosas cuando es tiempo así. No, dormir nomás. Yes, sleep. And movies. Do you have Netflix? Yes. No. Lamentablemente no. No? And you? Se me quemó una tele. Pampi, do you have Netflix? Yes. Yes. And what do you watch on Netflix? What do you watch? What do you watch on Netflix? Cualquier cosa. Example? Series, movies. What do you watch on Netflix? Movies. Great. A ver, en el... Hello, me. Hello, Maga. How are you? Good. Se te escucha como que estás engripada. Yo tengo sinusitis, entonces siempre que hay un cambio brusco, a mí se me, como que se me congestiona todo esto. Pero I'm okay. No estoy mal, estoy súper bien. Este año la verdad que me enfermé muy poco, así que great. El año pasado me tenía que poner inyectables porque me congestiono mucho, entonces me tengo que poner inyectable, pero este año súper lo quise. Ok. Vamos a controlar un poco las tareas. Hello, Evangelina. ¿Cómo se dice días de cuarentena? Ahí está. Perdón, recién estoy leyendo. Si no me equivoco, ahí ya voy a buscar bien. Quarantine, se dice. Quarantine. Se escribe cuarantine, así como les pongo. Y se pronuncia quarantine. Okay? Quarantine. Quarantine days. Podemos decir, o quarantine, quizás se entiende. Ok. Bueno. Hay que controlar todo lo que no pudimos controlar hasta ahora. Así que primero que nada, go to page 20. Yeah, me too. I like quarantine too, because I can stay more time with my family. Okay. Puedo estar más tiempo con mi familia. So, that's good. But, I want to go out. I need parks, square. Necesito las plazas, los parques, aire fresco. But I like staying at home. I miss, no sé cómo sería. Extraño a mi abuela. I miss my grandma. That's the most difficult part of this. Missing family and friends. Okay, let's see.
Acá en page 20 comenzamos a ver un tema nuevo. There is, there are. Puede ser que ustedes ya lo conozcan a este tema, pero igual vamos a hacer un repasito rápido. Ambos vienen del verbo haber y ambos significan hay. O sea que su significado en español no varía. ¿Qué es lo que varía? Okay. El plural y singular. Great. Tenemos uno que se usa con singular y tenemos otro que se usa con plural. ¿Cuál se usa con singular? El que quiera puede contestar, ¿eh? ¿Negativo o positivo? Vamos por los afirmativos, nada más. Okay. ¿Con singular cuál usamos entonces? There is. There is. There is. ¿Y con plural? There are. There are. Very good. Good. No sé si se llega a ver el there are porque justo lo hago. Bueno, acá yo les había comentado que teníamos algunas formas de darnos cuenta si era singular o plural. ¿Okay? Estos son tips que ustedes pueden usar para darse cuenta. Por ahí es una palabra desconocida y yo no sé. Entonces lo que tengo que hacer es fijarme si tiene E. Si tiene el E o también el AN significa un o una. Entonces obviamente va a ser singular. ¿Ok? Cuando yo tengo el e o el an, es singular. Después, ¿cómo más? Cuando no está en plural mi palabra. ¿Ok? Great. Después, cuando yo tengo some or any, es plural. ¿Ok? Some significa algunos y any significa ninguno o algunos, pero la diferencia entre some y any es que some se usa para oraciones affirmative, oraciones afirmativas, y any se usa cuando es negativo o cuando es pregunta. ¿Ok? ¿Hasta ahora está clarito? Yes, great. Entonces acá. Yes. Yes, miss. Great. Juanpi. Vamos a ver qué pusiste en number one. ¿La primera? Yes. Colson is small but got nice place. Lady a cafe next to say is clean for me. Follow. Great. Acaba the read. ¿Por qué? Porque es singular. Acuérdense, la primera letra después de un punto siempre va con mayúscula. ¿Ok? There is a cafe. Great. Juanpi, seguí por favor. Keep on reading, please. Okay. Okay, Maga, ¿podés seguir vos? Yes. Okay. People drink. ¿Dónde, miss? Acá, donde dice. A ver, espera, ya te señalo. People drink coffee. Maga, ¿ves? Página 20. People drink coffee or chat with their friends here. Ah, yes. People drink coffee
or have white friends, else they can. Can eat some food and. And have a dream. In code two, because there is. Yeah. ¿Por qué there is? Porque es singular. Sigue A. Very good, Mala. Very good. Joaquín, number three. ¿Tengo que leer desde el punto? Sí. Do you like? Do you like books? Then there is a library opposite the hospital. Yeah. Great. Opposite. Great. There is a library. Very good. Leo, number four. It's on the corner. Let me miss. Miss. ¿Sí? ¿Dónde? Page 20. Estamos en la página 20. Ok, ya encontré. Great. Estamos en el 4. Yo puse... ¿Tengo que leer de dónde quedamos? Claro, and it's on the corner. Okay, it's on the corner. There is or fíjate, Leo, que acá tenemos la palabra, fíjate acá la palabra any, y fíjate que la palabra parks está en plural. Parks. Ok, entonces, ¿cuál voy a usar? It, there, it's. No, el otro. There are. Are. Si tenemos la palabra any, va a ser negativo. Ok, entonces me va a quedar there aren't. No hay, quiere decir, ok. There aren't, no hay. No hay ningún parque, quiere decir, ¿ok? Ok. Seguí, Leo, porque estás en la misma oración. But. Any parks. Ajá. But. But there are. Eso no entendí, mija, así que le puse así nomás. There are. ¿Por qué va there are? Porque tengo some. Acuérdense, some, esta palabra some, some, se escribe, significa algunas. Y se usa cuando la oración es afirmativa, ¿ok? Fíjense, okay. La oración nos va a quedar así. There aren't any parks. A ver, voy acá. There aren't any parks, but there are some small square in this town. No hay parques, pero hay algunas pequeñas plazas en el pueblo. ¿Ok? Ok. Recuerden que el but, este B-O-T, significa pero. But significa pero. Entonces nos está marcando que hay algo, pero no hay lo otro, ¿ok? Por eso pongo una negativa y la otra positiva. Great. Thank you, Leo. Vamos a seguir con Mía. ¿Mía? Oh. Ahí estoy. Ahí está, number six.
Yes. A square, ¿es? Sí. There's a square very near the library, and you can relax here or play board games with friends. Great. It's my favorite place in Coldtown. Excellent. Thank you, Mia. Entonces, el último es there's. ¿Por qué? Recuerden que tengo, fíjense acá, me está indicando que es uno, y después tengo square, que no termina en este, o sea, no es plural, entonces es una plaza, ¿ok? Ustedes controlen que hayan hecho todo bien, y si tienen alguna duda, me preguntan. ¿Ok? Recuerden que esto queda grabado, así que después si quieren copiar esto así, si quieren copiar esto, esto queda grabado y después ustedes lo miran y lo copian tranquilos. ¿Ok? Great. Ahora vamos a ver esto. Dice, where's the stationers? Acá, ¿se acuerdan que yo les había dicho que la palabra library no significa tienes librería? No es la librería que nosotros conocemos. Es como una biblioteca. ¿Ok? ¿Qué es el stationers? What's the stationers? Joaquín? Tipo, ay, perdón. Ah, díganme. Tipo, donde compramos los útiles escolares o como... Yes. Como una tienda de sí, claro, como tienda de manualidades, algo así. Exacto. El stationers es lo que nosotros conocemos como librería o papelería. Fíjense, esa es nuestra diferencia. No es lo mismo library que stationers. Y acá tenemos que hacer otra distinción en el lugar donde yo compro libros. Porque en la librería nosotros vamos y no compramos los libros. ¿Qué hacemos? Los pedimos prestados, después los devolvemos. El lugar donde yo compro libros se llama bookshop, la tienda de libros. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos library, que es donde yo voy y pido libros prestados. Stationers, que es donde yo voy y compro my school objects. Y tengo un bookshop, que es where I buy books, donde compro libros, ¿ok? Great. Alejandro. Activity number 2-1. Miss? Yes? ¿Cuál era? Activity number 2-1. Where's the stationers? La uno te leo. Yes. It's next to opposite the park. Claro, ¿y cuál es la correcta? Opposite. Yes, opposite the park. Great. Sí. Ale, number 2. It's next to Bain, the supermarket. Behind. Así se pronuncia. ¿Y cuál es la correcta, Ale? Bain, algo ahí. Behind. Repetí conmigo. It's behind the supermarket. The supermarket. Great. Very good, Ale. Martina, number 3 and 4. Okay. It's next to behind the hospital. Next to. Great. Very good. And number 4? It's opposite between the cafe and the fire station. Between. Correct. Between. Very good. Acuérdense, between, yo tengo
una técnica para que se acuerden. Pongo la palabra an. It is between. Necesito dos cosas. Porque está entre esto y aquello. ¿Ok? Great. Go to next page. Page 21. Activity number 3. No vamos a controlar porque era un listening. Lo que vamos a hacer es activity number 4. Para esto necesito dos personas. More. Maya, ¿tenés micrófono? ¿Yes? No, Miss. Ok, bueno, vamos a hacer entonces More y Magalí. More, vos vas a ser nurse y Magalí, vos vas a ser Jill. Y vamos a leer este diálogo. Cuando Ya no hice ese. No, es página 21, page 21. Bueno, entonces vamos con Magalí y Joaquín. ¿Ok? Cuando estén listos, comiencen. Maga, vos sos nurse y Joaquín, vos sos Jill. ¿Qué hay, Mara? ¿Empiezo a mí? Yes, please. Nurse, excuse me, where the city library place? It's between the cafe and the supermarket. Miss, yo la treno hice. ¿Cómo digo gracias? Thank you. Yes, thank you. Nos falta la palabra you. Thank you. Acuérdense, tenemos dos formas de decir gracias. Una es thank you, que significa gracias a ti. Y la otra también significa gracias, pero es más corta. Thanks. Yo cuando digo tengo que decir una o la otra. Yo jamás, jamás, jamás puedo decir así, miren. Thank you. No existe. ¿Ok? It is wrong. ¿Ok? Yes? Great. Ahora, Martina y Alejandro van a ser firefighter and Connor. Okay. Yo soy Miss. Vos sos Connor y Martina es firefighter. Ok. Ok. ¿Empiezo, Miss? Yes, please. Excuse me, where's the fire station, please? Is it far? Esa es la parte que yo leí, esa no la entendí. No, it's vain. It's the very empty corner. It's there. Look. Thanks you. You're really welcome. Fíjense acá en number 6. Lo que está pasando es él le pregunta, is it far? ¿Está lejos? Yo cuando pregunto con is it, ¿cómo respondo? No, it, y tengo que volver a repetir este, pero negativo. Entonces, ¿cómo me queda? ¿Ale? No, it's the far. No, no, escuchá lo que yo te dije. No me vuelvas a leer. Fíjate, cuando yo pregunto con is it far, ¿está lejos? Yo respondo, no, no está. Entonces, lo que yo necesito es este verbo is, pero negativo. No, it's... no, it's the... ¿Cuál es el negativo de is?
¿Cómo yo digo? Por ejemplo, yo digo, he's my friend. ¿No es cierto? It's, ¿cómo yo digo, él no es mi amigo? It is. He. ¿Cómo digo, no es? No. No. He. Fíjate que acá digo, él es mi amigo. He is my friend. Ahora, ¿cómo yo digo él no es? ¿Qué le agrego al is para que diga no es? It is. No. O it no. It's not. Él is not my friend. It's no. Is not my friend. Él no es mi amigo. Y si yo quiero que este is not me quede más cortito, ¿cómo lo hago, Ale? Isn't. Okay. Isn't. Entonces me va a quedar no it. Isn't. No it isn't. Entonces acá lo estoy preguntando, ¿está lejos? No, no está. ¿Ok? Yes. ¿Y cuál es el opposite de far? El opuesto de lejos. ¿Cuál es el opuesto de lejos? Si yo quiero decir que está cerca. ¿Cómo lo digo? It is. It is. ¿Cómo se dice? Ni acuérdense, far lejos, near cerca, ¿ok? Así me tiene que quedar entonces, así tiene que quedar los diálogos. Ustedes controlan a ver si los tienen así, ¿ok? Yes. Any question? ¿Alguna pregunta? No. A mí se me hace muy difícil lo de los opposites, no sé cómo llaman esos, los lugares, digamos. Ah, las prepositions, ahí ya vamos a trabajar. Porque en las imágenes como que no se entiende mucho, o sea, es muy complicado. Cuesta posicionarse en la imagen y decir acá, ¿dónde está? Yes. Ahí vamos a trabajar eso. Ok. Ahora vamos a la página 76. No, a ver. No. Bueno, después vamos a trabajar en esa página. Ahora vamos a lo que es el workbook, page 96. Acá le voy a pedir a Evangelina si puede escribirme las respuestas de la 1, si yo después las leo, porque Evangelina no tiene micrófono. Lo que yo voy a esperar, chicos, que me manden en el Classroom, perdón, va a ser esto, Activity Number 2, yo quiero que ustedes hagan y me manden al Classroom, ¿ok? Yes. Yo les voy a... ¿Esta nada más, Miss? ¿Solamente la number 2? Si ustedes quieren que yo les corrija todo, ustedes me mandan todo, yo les agrego los comentarios, les corrijo, yo no tengo problema. Pero esto es de producción propia, entonces yo tengo que sentarme y corregirlo y ver si hay algo. En cambio, estos ejercicios de acá arriba... Estos ejercicios es como más elegir. Entonces los controlamos acá y ya estaría. Pero esto no. Esto yo tengo que leerlo. Ese es el que me costó más. Me explotaba la cabeza. Sí, porque hay que posicionarse. Evan, ¿hiciste number one? Sí. Yes. Okay. Sí, hay que mandar ahora. ¿Vos ya me mandaste? Te corregí el tuyo. No, sí. Está listo.
Ya finalizamos la unidad 2. Casi. Falta un poquito más y finalizamos y vamos a tener otro. Ok. Sí. Evangelina dice, welcome to my town. It's small, but it is really beautiful. I live near the hospital. Fíjense que él está acá. Acá. Y dice que vive near the hospital. Cerca del hospital. ¿Ok? Va a quedar medio rayadín. Miren, voy a ver si puedo usar algo que no raye tanto. Okay. Él está acá y vive, no, cerca de él. ¿Ok? I drink coffee and I have some snacks here. There is a nice cafe opposite or near my house. Fíjense que él vive acá. Si sería opposite, el café tendría que estar acá. Pero el café no está opposite. Está near, cerca. ¿Ok? Ustedes me dicen si necesita que paren, si entienden algo o no. Entonces, yo puse opposite, miss. Claro, pero no puede ser porque fíjense que opposite tendría que estar ahí donde yo hice el circulito amarillo. ¿El cuadradito? ¿Eh? Circulito amarillo. O sea, cuadradito vacío. Claro, ahí tendría que estar. Yo puse porque pensé que era una calle eso. No, es una cuadra vacía, ¿ok? Okay. Claro, uno piensa que es como una calle porque casi todas están vacías, no sé. Claro, estas son las calles, miren, con blue, estas son streets, ¿ok? ¿Y cómo se dice avenida en English? Avenue. Es muy fácil, parece difícil, pero no. Avenue. Calle. Street. Street. Ok. Sigamos. Evangelina ya puso number two, que dice, I drink coffee and I have some snacks here. And there is a square with trees and flowers. Evangelina puso opposite the cafe. Fíjense, acá está el café. Ay, no. Acá está el café. Y si sería next to, no tendría que haber una calle. Pero como hay una calle, ella puso opposite. ¿Ok? ¿Se entiende? Porque está enfrente. No, está de este frente. Está de este frente. ¿Ok? ¿Question? Iba a preguntar algo, pero se me olvidó. Ok. Este les falta, el que es Isan o Is. Ah, ¿está bien todo lo que está diciendo? Sí, hasta ahora. ¿O vamos a controlar después? No, está. Miren, yo la voy marcando. Number one, Nia. Number two, opposite. Number three, Evangelina, si te faltó number three. But there is or there isn't a pub. There is? No, there isn't, porque no hay un parque, ¿ok? Solo hay una square, una plaza, no hay un parque, solo hay una square. Very good, Evangelina. The library is, y Evangelina puso next to the station. The station, to the station. Voy a tener que ir borrando porque si no ya me perdí. Entonces tenemos the library,
is here. Y al lado está el stationer. Y teníamos que poner behind the station. Tendría que estar acá, miren. Ahí tendría que estar the station para que the library esté behind, detrás. Entonces yo pongo next to, está al lado, está atrás. ¿Ok? Miss, cuando es next to, ¿puede ser de los dos lados? Yes. Sí, next to significa al lado. No, no, no importa de qué lado. ¿Ok? Después tenemos el último que dice there aren't any restaurants or supermarkets in my town. Fíjense que acá tenemos la palabra mágica, una de las palabras que me van a ayudar, que es any. ¿Any con qué tipo de oraciones iba? ¿Afirmativas o negativas? Negativas. Negativas, very good. Entonces tiene que ser there are. There aren't any restaurants or supermarkets in my town. No hay. No hay restaurantes o supermercados. ¿Ok? Great. Ustedes controlan y me avisan cualquier cosa. ¿Ustedes? Borré todo. Ahí está todo. Great. No se preocupen que este tema lo vamos a seguir practicando un poco más. Ok, great. Ahora sí, vamos a lo que era tarea específica. Esto. Y acá tenemos places in town and jobs and means of transport. Acá lo que teníamos que hacer era clasificar las palabras. Ok. Yo voy a ir diciendo las palabras y... A ver, ¿quién más? Leonela. ¿Quién, Miss? Y More me van a ayudar a clasificarlas. ¿Ok? Yo voy a ir leyendo. ¿Y las de arriba? ¿Sí? Yes. Yo no hice ese. Ah, ok, Leo. Miss, ¿puedo hacer yo? Sí, More, vos me vas a ayudar. Vamos. Places in town. Vamos con nurse. Yo te voy diciendo estas palabras y vos me decís en dónde la buscaste. Nurse. Yep. Very good, More. Library. Place in town. Town. Yes. Bus. Men of transport. Wait, More. Firefighter. Yep. Yeah. Silver Cafe. Perdón, Miss, place in a town. Yes. Underground. Men's on transport. Yeah. Decime transport nomás, More, así nos ahorramos. Bicycle. Transport. Yes. Fire station. Yep. No. Es parecido. Places in town. Fire station es la estación de bomberos. ¿Ok? Supermarket, More. Yep. No. Supermarket es supermercado. Chef. Yep. Yes. Bueno, motorcycle es places in town. Y hospital, means of transport, perdón. Y hospital es places in town. Nos quedamos sin tiempo, chicos. Bye bye. Bye bye, Miss. Tomando las respuestas que faltan, ¿ok? Sí. No puedo hacer el de los audios porque mi compañero
así tenía desactivado modo no